Entonces es la última clase que tenemos conmigo y es la opción de la semana. Entonces, ya regresaron sin sueño. Fernando, ¿qué manda? ¿A qué horas es la clase de Zoom eso? No sé si la va a hacer el Emilio. Entonces mañana. Oye, en una noche voy a llamar a ver si me contestas. Pero Rodrigo, llámame. Mi mamá tiene el teléfono para llamar, pero no tiene nada. Llámame, dame tu número. Vale, Emilio, que me lo pase el ID y la contraseña. Y yo te lo paso a vos por WhatsApp. ¿Qué onda, Fer? Carlos. Bueno, mis amores, entonces, bueno, verlos otra vez. Vamos a iniciar y esperemos que puedan conectar el resto de sus compañeros. Igual recuerden el chat y la asistencia, chicos. Cuenta que estén en toda la clase, o por lo menos la mayoría del tiempo, porque si van a ingresar ya los últimos 2 o 3 minutos, como que no estuvieran. Entonces, aunque se estén en el chat, van a tener que no estuvieron presentes, porque no serviría nada que solo estén 2 o 3 minutos, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar, ya no hay más solicitudes para entrar, y vamos a seguir y tal vez con el tema. Tengan ahí su libro, que vamos, si nos da tiempo, trabajamos el libro hoy, en la página 156. Sí, en la página 156, que es donde estábamos. Y como les digo, si nos da tiempo, vamos a trabajar las páginas en línea. Entonces, en la página 156, la geografía física de América. De ayer, no oigo nada. No escuchan. ¿Los demás me escuchan? Yo sí. ¿Sí? Yo sí, mi. Yo sí, mi. ¿Puede ser sus audífonos o su sonido? No oigo nada. Pero, ¿puede ser su sonido? ¿Que si me escuchan? Sí. Bueno, entonces revise sus audífonos porque sí se escucha. Mis sonido dijo. Página 156. El día de ayer, empezamos a trabajar la geografía física de América. Entonces, y aquí había una tarea, mire. ¿Una tarea? Sí, ya la resolvimos. Sí, no, yo la que les digo, la que ya tienen hecha es la página 154, ¿verdad? La que si nos da tiempo de empezar a trabajar sería la 162, pero por eso les digo es de acuerdo si nos da tiempo. Bien, entonces el día de ayer estuvimos trabajando acerca de la geografía, ¿qué es la geografía? Estudia y vimos, chicos, otra vez la pantalla, quién está rayando. Vimos acerca de los 10 volcanes más peligrosos de América, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vimos ayer. Y vimos
acerca de la geografía. ¿Alguien se recuerda qué es la geografía? ¿Cuando estudias un vida o algo así? ¿Cómo? Cuando estudias la vida de alguien o algo así, no me acuerdo cómo sea. La vida de él, no. La geografía, el día de ayer tal vez lo vimos así muy rápido, vamos a recordar esto. La geografía es la ciencia social encargada de la descripción y representación gráfica del planeta. Entonces, ayer hablábamos acerca de que la Tierra tiene volcanes, montañas, y estuvimos... ¡No oigo nada! Alguien que le tenga una historia que revise sus audífonos. Pero no oye nada. Sí. Vamos a... Alguien que le escriba ahí, en su chat, que revise sus audífonos, porque no. Nosotros sí lo escuchamos. O tal vez él entró sin activar el sonido de su computador. Bien. Entonces, la ciencia que estudia todo el relieve geográfico, la capa superficial o la corteza terrestre, es la geografía. Y ayer estuvimos hablando acerca de eso, ¿verdad? Y estuvimos hablando acerca de las tres capas, ustedes vieron un video, han contestado preguntas, y la clase de ciencias sociales tiene mucha relación con la clase de ciencias naturales. Entonces, si en algún momento ustedes van a que las dos se van a entremezclar, porque no se pueden separar. Entonces, son temas muy relacionados con otros. Entonces, como estamos hablando de geografía, de tierra, podemos decir de que estamos hablando de un elemento abiótico, que no tiene vida, pero que influye en la vida del resto de seres vivos. Bueno, entonces... la palabra geografía, ayer les decía que viene de gea o geo, que significa tierra, y grafos, que puede ser traducida como escritura o dibujo. En este caso podría decir que geografía etimológicamente significa dibujo de la tierra o descripción de la tierra. Bien, entonces vamos a continuar. Vimos ayer acerca de los 10 volcanes más peligrosos de América. ¿Se recuerdan que fue lo último que vimos? Uh-huh. Entonces, el día, y que fue, esto fue lo que vimos ayer, acerca de las placas tectónicas. Y ustedes contestaron 4 preguntas que tenían que responder en su cuaderno el día de ayer. Y vimos acerca de las placas tectónicas. Si ustedes se recuerdan, estuvimos viendo las placas y cómo chocaban una entre otras y así se formaban las montañas y las cordilleras. ¿Recuerdan eso, verdad? ¿Alguna duda hasta aquí acerca de esto? Miss, yo tengo una. Ajá. ¿Qué dijo? Es que mi computadora, saber qué tiene, que ya no se le oye nada. Por eso me quería que grite en el teléfono. Ah, tal vez se le la desconfiguró para que se escuche. Ya me salí, me metí, hasta le escribí al José que le digo a usted que me acepte, me salí, me metí y nada. Sí, bueno, a veces los aparatos también se traban un poco. Bueno, lo que bueno es que tiene ahí su teléfono y que lo puede hacer a través de eso. Solo estábamos haciendo un recordatorio de lo que vimos el día de ayer, acerca de geografía y de las placas tectónicas y de lo que estuvimos hablando acerca de los volcanes más peligrosos de América, que fue el último video que vimos ayer. Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de, bueno, las montañas, solo para recordar, léanos ahí, por favor, Rodrigo, ¿puedes hacer favor? Una montaña es la elevación de un gen, de una gran altura, se trata de una
Sí, que irrumpen en la superficie terrestre y que alcanzan una altura mínima de 700 metros. Cuando mide menos, recibe el nombre de colina o cerro. Muy bien. Entonces, recuerden que para que sea considerada una montaña, hay que tener 700 metros de altura más. Si no, será un cerro. Y las cordilleras, chicos, no me rayen la pantalla, por favor. Ya es la segunda vez que te los pido sobre estas montañas. Bien, la cordillera, ya saben ustedes que es una sucesión de montañas y que se forma al chocar las dos placas tectónicas. Por eso es de que se forman así como unidas todas, ¿verdad? Y es una gran cadena de montañas. Y la importancia de una cordillera es que determinan muchas veces el clima. ¿De qué manera? Chicos, por favor, ¿quién está rayando la pantalla? No hagan eso. Eso es una falta de respeto para mí y para sus compañeros. No estén rayando la pantalla, por favor. Espero no tener que volver a interrumpir la clase para pedirles que dejen de hacer eso. Bien, entonces decía que las cordilleras... Lo que, bueno, dice ahí, léanos eso, por favor, Daniela. La acción de agua. La acción del agua, el viento y de otros agentes de erupción. Fue dando forma a las cordilleras, creando valles. Este proceso que se desarrolló durante millones de años tuvo una gran incidencia sobre el clima, ya que las cordilleras actúan sobre las precipitaciones, cambian la dirección del viento y modifican la temperatura. Bien, fíjense que una parte importante de las cordilleras es que, por ejemplo, si ustedes ven ahí en el mapa, todas esas cordilleras influyen en el clima. ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando el viento viene soplando del norte, que viene muy helado, choca con las cordilleras, choca con las montañas, volcanes, y eso hace que ese viento helado no llegue hasta, por ejemplo, en el caso de América. Entonces, por eso es de que aquí no tenemos temperaturas tan extremas, elevadas o bajas, como, por ejemplo, vean ustedes México o Estados Unidos, como hay mayor cantidad de desiertos y no es atravesada por una cordillera como el resto de América, entonces tiene condiciones muy elevadas, bajas. Por eso es que ahí en esos lugares sí hay nieve o hay calores muy extremos. Y en el caso de América, de Centroamérica y Suramérica, que cuenta con estas cordilleras, en algunos lugares se vuelve muy lluvioso. Y eso hace que haya más puentes fluviales, es decir, que hayan más ríos y más lagos. Y eso permite una mejor agricultura que el resto de los otros países o de otras regiones de América. Y la depresión. La depresión es una zona del relieve de nuestro planeta, dice, que se caracteriza por encontrarse a una altura menor respecto a las regiones que lo rodean. Por ejemplo, tienen ahí ustedes una imagen acerca de, este es un lago, y si ustedes ven, está rodeado por montañas, entonces a eso se le llama depresión, a menor altura, ¿sí? Y antes de ver,
antes de ver esa, de ponerles la tarea que vamos a tener y que les voy a explicar en un momento, necesito que vean ustedes un video, pero no me puse sonido. Espérenme mis corazones. Porque si no les pongo sonido. Pónganle atención al video que es acerca de los ríos. Y nos va a servir para hacer la tarea más adelante. Hola amigos, muchas veces nos hemos preguntado cómo... Se quedó trabada la hoja anterior, déjenme ver. Y el Fernando... Wow. Nacen los ríos y cómo es posible que su caudal fluya sin fin aparente, sin importar si estamos en invierno o en verano. Así que un enigma para muchos de nosotros es cómo hace la naturaleza para que sus ríos, que nos brindan el agua necesaria para nuestra subsistencia, fluya de manera abundante. Bueno, los ríos se pueden formar de diferentes formas. Una de estas formas es por el derretimiento de los glaciares en verano. El intenso calor producido en esta estación hace que los hielos de las montañas y las partes más frías de la tierra se derritan y que su agua fluya hacia las partes más bajas. El agua al fluir erosiona la tierra y forma cauces o caminos por donde va a hacer el recorrido toda el agua desprendida de los glaciales. Otra forma de nacimiento de los ríos hace alusión a la caída de agua de lluvia en las partes más altas de la tierra, como en las montañas y colinas. Esta agua no es absorbida por la tierra debido a que las lluvias caen en un terreno impermeable, como por ejemplo un terreno rocoso. Luego el agua corre por la superficie del terreno hacia las partes más bajas. Y la tercera y más importante formación de ríos o de fuentes de agua es la acumulación de agua producida por la lluvia. Es decir, al llover se filtra o deposita el agua por debajo de la tierra hasta encontrar una capa impermeable, formando lo que sería un acuífero, es decir, agua almacenada de manera subterránea. Esta cantidad de agua que al agruparse o acumularse emerge naturalmente hacia la superficie, dando forma a los nacimientos de los ríos. Estos espacios subterráneos pueden ser bastante grandes, lo que les lleva a almacenar gran cantidad de agua. Por eso en tiempos de sequía, como en verano, muchos ríos y fuentes siguen fluyendo sin problemas. Pero cuando la sequía se prolonga por muchos meses o inclusive años, los acuíferos dejan de recibir las lluvias que los llenan y poco a poco el agua se acaba y se secan las fuentes de agua. Bueno amigos, de esta manera nacen los manantiales, los ríos y demás fuentes de agua. También aprendí... Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Mi, soy Godzilla. ¿Cómo? Soy Godzilla. Ahí está. Bien, entonces chicos, ahora ya han visto cómo se forman las montañas, cómo se forman los volcanes y cómo se forman los ríos y lagos. Bien, entonces ahora que ya tienen una idea de cómo surgen los ríos, porque es que tenemos agua dulce, que recuerden ustedes que la mayor cantidad de agua es salada, porque estamos rodeados por mares y océanos, ¿sí? Entonces, la tarea para la siguiente semana, la voy a explicar, es bien sencilla, pongan atención, si necesitan tomar nota de algo, háganlo. Y de igual manera yo estoy subiendo la tarea a la plataforma. Pero las instrucciones, para que queden claras, las voy a dar ahorita. Lo que van a hacer es lo siguiente. Van a escoger lo que ustedes quieran. Un río, un lago o una montaña.
escogen cualquiera de los tres hechos geográficos. Y van a, si alguien escoge, por ejemplo, digamos que Emilio quiere escoger los ríos. Va a escoger un río, va a buscar en su libro, o pueden buscar si ustedes tienen en internet, o en buscar. Chicos, apaguen los micrófonos, por favor, para que puedan escuchar bien. Bueno, entonces, van a escoger un río y van a buscar en su libro, por ejemplo, en la página 160, habla acerca de la hidrografía y ahí habla acerca de los ríos. Y ustedes van a escoger un río. Por ejemplo, en el segundo párrafo dice el río San Juan, ubicado entre Costa Rica y Nicaragua. Lo que van a hacer entonces, por ejemplo, si Emilio escoge ríos, va a decir, bueno, yo voy a hablar acerca del río que se encuentra entre Costa Rica y Nicaragua, y es el río San Juan. Entonces, con material reciclable, lo que tengan ustedes a mano, si tienen plasticina, si tienen papel de China, si tienen lana, lo que tengan, o coditos, si los van a pintar de azul, si es que tienen. Entonces, lo hacen, y en este caso podría ser, por ejemplo, el mapa de Nicaragua y dónde pasa el río. Y lo va a dibujar, o solo dibujar el río y ponerle algo de relieve, y va a decir, bueno, esta es la representación del río, y es el río San Juan que atraviesa Costa Rica, y me va a decir, además, cómo se forman los ríos. En este caso, ustedes saben que los ríos se forman a través de la lluvia y de los glaciares que se derriten y que pasan por las montañas, por toda la tierra, hasta convertirse en un río. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer. Si alguien escoge volcán, entonces busca también ahí, tienen ustedes, por ejemplo, en la página 156, ahí tienen ustedes acerca de los volcanes. Y van a buscar ustedes un volcán. En este caso puede ser, por ejemplo, el volcán de agua. Y van a decir, bueno, yo escogí el volcán de agua, que se ubica en este lugar, ha hecho erupciones en estos casos, y me van a decir cómo se forma el volcán. ¿De acuerdo? Lo mismo con una cordillera. Si alguien quiere decir, bueno, yo voy a hablar acerca de las cordilleras, está en la página 158 y habla acerca de las llanuras. Podrían hablarme de una llanura, podrían hablar de la cordillera de los Andes, la Sierra Madre, la que ustedes quieran. Y van a decir, atraviesa todos estos lugares y se formó por tal, por el movimiento de las placas tectónicas y sirve o ayuda en el clima. ¿Ya? Eso es lo que van a hacer. Entonces, ustedes escogen qué quieren trabajar. Espero que los chicos que están jugando y haciendo otra cosa con su pantalla hayan entendido lo que tienen que hacer. Entonces, si hay alguna duda, ahorita es el momento de preguntar, porque después explico también otra actividad que vamos a tener la próxima semana. Entonces, mis amores, ¿está claro qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí? Miss, ¿para cuándo es esta tarea? Esto es para el día miércoles, sí, el miércoles de la otra semana. Para el próximo miércoles, tienen una semana. Recuerden el material que pueden utilizar, vídeos y tal, lo que quieran, es lo que tengan a mano. El tamaño. También lo que investiguemos, tenemos que tener un cuaderno, no solo está bien. Solo me lo van a decir.
pero igual lo van a tener que escribir porque para que no se les olvide o algo, lo ideal es que lo escriban. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Qué país está también? ¿Qué lugar está? Pero el día que lo presenten, porque lo van a presentar aquí en el Zoom el próximo miércoles, aquí es decir, este es mi volcán, está en estos lugares, ha hecho erupción en la fecha y se forma por las tectónicas y el movimiento fluctuante del magma. Ustedes me lo explican. No quiero a nadie leyendo, ¿sí? Todo tiene que ser con sus palabras. Ya saben, mis amores, que a mí me gusta que lo digan con sus palabras, como ustedes lo entienden, ¿sí? Entonces, va a ser una presentación rápida. Ese día va a ser la clase solo para presentar sus proyectos, lo que ustedes hayan hecho. Igual recuerden, si van a hacer un volcán, no es que me tengan que hacer el volcán así grande y que funcione. Puede ser que lo hagan como un collage o que solo vayan a pegarlo y que le ponen papel de China o lo van a llenar de arroz, qué sé yo, ¿sí? Entonces, me interesa eso y me interesa la explicación. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer para la próxima semana. ¿Alguna duda? ¿Está claro cómo lo tienen que trabajar? ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Otra? ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? No. Bueno. Otra información importante que va a ir en el cronograma para la siguiente semana es que vamos a tener el primer parcial. Y va a ser el día martes. Entonces, ¿de qué va a ser el parcial? Solamente va a ser en base a la canción que ustedes ya saben. Entonces, son los países y capitales de América. Y como ya se sabe en la canción, no va a haber ningún problema. Entonces, va a ser preguntas orales. Es decir, yo les voy a preguntar, a ver, Carla, dígame cuál es la capital de Canadá. Miss. Y me tienen que decir la capital. Y como ya se sabe... Agua. Exacto. Como ya se sabe la canción, va a ser mucho más fácil. Y también van a tener que escribir algo y me lo van a tener que mostrar de una vez en ese momento, en el caso de Zoom. Entonces, va a ser algo sencillo, pero solo va a tratar acerca de los países y capitales de América. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer el día martes. El día lunes tenemos clase de formación ciudadana y el día martes el parcial y el día miércoles me presentan su volcán, su río o cordillera, lo que ustedes quieran presentar. ¿Sí? Tengo una idea de mucho reciclaje. ¿Qué puede el volcán? Qué bueno. Eso está bien, utilicen reciclaje. Lo que usar el volcán que usamos, Miss. Utilizar el volcán que usamos para este cosa del volcán de ese, lo voy a lavar y lo voy a convertir en una bomba. Miss, una vez lo hicimos unos volcanes, a mí me costó un montón, nos la pasamos haciendo toda la tarde con mi mamá. Sí, por eso les digo, exacto. No quiero que estén haciendo nada así que me haga el volcán y que funcione, no. Puede ser así, un dibujo. Sí, una pregunta. De arroz, lo pintan y se preparan bien con la explicación. ¿De acuerdo? Mismo lo puedo hacer como una maqueta. Si quieren hacerlo como una maqueta y se les facilita, sí. Ok, si no, yo lo voy a hacer como una maqueta, pero le quiero preguntar sobre la de los países. Esto es que nos va a preguntar qué día dijo, perdón. El martes, día martes, amén. Me lo envían ese día, por favor, es último día de entrega ya del video, donde canten la canción. Solo algunos la han enviado, pero yo me imagino que ya todos se lo saben, porque esa la dejé desde el mes. ¿Cuál es el último día, Miss? No, el martes. Qué miedo.
último día para que me manden el video donde cantan la canción de los países y capitales de América, la canción que yo envié. Ya tuvieron más de un mes para aprenderla, entonces yo creo que sí ya no la aprendimos, sino exactamente, pero la mayoría. Sí, ya me la aprendí. Qué bueno. Y eso les va a ayudar con las, con el parcial. América, América. Exacto. Bueno, entonces, mis amores, eso es todo lo que tenemos por el día de hoy. Y ya saben, para la próxima semana, se preparan. ¿Sí? Y recibir algo en WhatsApp. Una última pregunta. ¿Se puede hacer el volcán de agua de la activa? ¿Cómo? No escuché bien. Sí, se puede hacer el volcán de agua de la activa. Sí, sí. Se puede hacer un volcán de aquí, de Guatemala. Ajá. Sí. De cualquier país. Ustedes, el que quieran. Mis, una pregunta. Mis, una pregunta, ¿para cuándo es el volcán? Eso es para el miércoles de la semana. Mis. Ah, entonces lo puedo ver el martes. Nada demasiado complicado, pero tampoco nos van a hacer solo un par de rayitas ahí en el... No, mis, no coloqué. El mío va a ser explosivo, mis. Le voy a meter un globo con helio, y alcohol y arriba arroz pintado, y cuando le ponga fuego, adiós casita. Nada peligroso, nada. Dios mis, Adiós, Miss. Escribí algo. Sí, Dania. ¿Verdad? Sí, Dania, ¿tiene alguna duda? Tenemos 3 minutos antes de que se nos termine el tiempo. ¿Alguna duda, Dania? ¿Entendió la tarea? ¿Tengo tiempo todavía? No. Tiene que hacer un volcán o una montaña o un río. Escoge cualquiera de las 3 cosas que quiera hacer. Y va a escoger, por ejemplo, si escoge un río, dice usted, bueno, voy a escoger el río Motagua. Usted busque, usted quiera, y lo va a hacer como en relieve. Puede usar... plasticina, papel de China, entorcharlo y decir, hacer la forma de un río. Y después, la siguiente semana, día miércoles, usted va a venir y va a explicar y va a decir, este es el río Motagua, escoge ese, y se encuentra en este país y se formó por la lluvia que corre por las montañas. Una pregunta, ¿qué puede decir más o menos la información sobre lo que escojamos? Tienen que decir la información de dónde cómo se formó. Ah, ok. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Está claro, Dania? ¿Sí? ¿Mis? Sí, mi. Ah, cualquier parcial para cuando era. ¿Cómo? ¿El parcial para cuándo era? El parcial es para el día martes. El lunes tenemos clase. Y el martes tienen el parcial. Los países y capitales de América. Mis, el parcial es por Zoom. Sí. Va a ser oral. Una parte oral y una parte escrita. Pero va a ser de que me contesten 2 preguntas. Y 3 preguntas orales, es decir, yo les voy a hacer 3 países y ustedes me contestan
la capital y tiene un valor de 5 pesos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces. Gracias. ¿No? Entonces, ya saben, cualquier duda por mi correo o ya saben ustedes cómo comunicarse conmigo. Entonces, ahí está. Mis amores, yo solamente le quería preguntar sobre, a ver, yo tengo unas tareas ahí, yo se las quiero enviar, pero no sé si se las puedo enviar todas hoy, porque ayer no se las pude enviar porque me quedé bien dormida, entonces. Qué raro. Sí, miren, ¿cuántas tareas de...?